En Rancagua comenzaron las obras del nuevo edificio que va a albergar al Centro de Justicia de esa ciudad. La construcción que se levanta en los antiguos terrenos de la cárcel de Rancagua va a albergar los juzgados de familia, letras del trabajo y civiles. Esta y otras informaciones en el bloque de contingencia. Medios de comunicación japoneses y chilenos asistieron al punto de prensa que realizó el ministro de la Corte Suprema Jorge Damm. En la instancia, la autoridad se refirió a la solicitud de la justicia francesa de detención provisoria del ciudadano chileno Nicolás Cepeda Contreras por su eventual participación en la desaparición de la ciudadana japonesa Narumi Kurosaki. En este caso estamos hablando de extradición pasiva, es decir, es el gobierno francés el que está solicitando la extradición de un ciudadano chileno que está acá, en Chile. Para lo cual, lo que se exige es que los antecedentes que se aporten sean suficientes como para justificar el hecho punible, en este caso los delitos por los cuales está siendo requerido el ciudadano, y los antecedentes referidos a su participación. Si estos satisfacen ambos requisitos, la extradición se consigue. Si se estima que no, lo más probable es que esto no suceda. Pese a que hasta ahora el gobierno francés no ha requerido formalmente la extradición de Nicolás Cepeda, el ministro Damm informó que pueden solicitar un cambio de las medidas precautorias de la causa, que se inició en febrero en la Corte Suprema de Chile, donde se ordenó la medida cautelar de arraigo nacional por 2 meses. El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Marcelo Vázquez, se reunió con diversos medios de comunicación de la región de O'Higgins para dar a conocer el inicio de las obras de construcción del nuevo Centro de Justicia de la ciudad. De esta manera, mejorará el acceso a la justicia de los habitantes de la región, ya que permitirá agrupar a 3 tribunales en un solo lugar. Con mucha alegría recorrimos al sitio del suceso. Voy a hablar en la técnica judicial con el objeto de ir comprobando ya el avance de este anhelado proyecto de la edificación del Centro de Justicia de la ciudad de Rancagua, que va a albergar a los juzgados de familia, al juzgado laboral y a los juzgados civiles de esta ciudad. La obra contará con más de 15.000 metros cuadrados. Además, tendrá tecnología de primer nivel en su funcionamiento, accesos preferenciales para personas con discapacidad y accesos diferenciados para intervinientes, funcionarios y usuarios. Se espera que el edificio que albergará al nuevo Centro de Justicia de Rancagua esté terminado a fines de 2018. En el hall del Palacio de Tribunales se conmemoró el Día Internacional de la Mujer junto a ministros de la Corte Suprema de Apelaciones, jueces y funcionarios del Poder Judicial. Los oradores destacaron el rol que cumplen las mujeres en todas las esferas de la sociedad y manifestaron la necesidad de enfrentar la violencia de género presente en Chile. La igualdad de género y la identidad de género debe ser también aceptada y permitida y vivida en nuestra comunidad y en todo nuestro quehacer diario y ciertamente en nuestra labor al interior de la Administración de Justicia. Si bien desde un punto de vista normativo cumplimos con los estándares de igualdad formal, vale decir, nuestro ordenamiento proclama la plena igualdad ante la ley de todas las personas, lo cierto es que debemos avanzar en la búsqueda de una igualdad real o sustantiva que permita que todas las personas, hombres y mujeres, puedan disfrutar de sus derechos fundamentales. Hoy se puede afirmar que la mejor medida del avance, progreso y modernidad de los pueblos no se determina únicamente por el grado de desarrollo científico o tecnológico, sino más bien por la libertad, igualdad y derechos humanos que se le reconozcan a sus habitantes y en relación a las mujeres. Al ritmo de la canción Gracias a la Vida de Violeta Parra, el grupo de baile Cuarteto Profesional de Ballet Clásico Internacional ofreció una delicada danza para acompañar la ceremonia. Expresión artística que fue seguida por la inauguración de la muestra Mujeres Infinitas. La exposición en el Hall de los Tribunales estará disponible durante todo marzo.